Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos. Gloria al Señor. Amén. Saludo a todos los presentes, los oyentes del programa de la Voz de Salvación con la paz del Señor Jesús. Amén. Amén. Oyentes, estamos aquí en Chota hoy día, domingo 31 de marzo de 2023, saliendo con Cadena Radiovisión directamente, gloria al Señor, en vivo desde la ciudad de Chota, región de Cajamarca. Gloria al Señor, estamos saliendo con diversas emisoras que Dios nos ha puesto para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Un momentito, levante la mano. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, bendice a todos, Señor, los presentes. Bendice la congregación de la iglesia Pentecostal Cosecha. Aleluya, aleluya. Oro por los que vamos a pasar cena, Señor. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor, derrama tu bendición, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por toda la región de Cajamarca, Señor. Salva almas de Cajamarca, Señor. Ten misericordia, ten piedad. Oro por Chota también. Salva los Chotas, Señor. Ten misericordia, ten piedad, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por todo el Perú, Señor. Oh, las autoridades, Señor, que nos gobierna, ten misericordia, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma, confirma, Señor, la bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por toda la congregación de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por la cena de este día, Señor. Ten misericordia, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, Señor, confirma, confirma. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos que hayan venido, Señor. Sana, Señor, salvan estas almas, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Oro por Tacabamba, Señor. Oro por Tacabamba, la iglesia pende otra cosecha en Tacabamba. Por la cena del día de hoy, domingo, sí, Señor. Confirma, Señor. Traiga las almas a tu casa de oración. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, y reprendo demonios, espíritu marino. Salgan demonios, salgan en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo quiero más y más. Yo quiero más. Yo quiero más de Jesús. Yo quiero más y más de Él. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13. Adelante vamos a leer. Jesús purifica el templo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor.
Abra su Santa Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 adelante. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Ya encontraron? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo de todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruiré este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho, aleluya, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Amén. Oremos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender y comprender sabiduría en lo alto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos, Señor. Que las almas se conviertan, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, mi Dios. En el nombre de Jesús. Y reprendo demonios, reprendo espíritu de confusión, reprendo espíritu de incredulidad. Salgan demonios, salgan, salgan. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome asiento, gloria al Señor. Aleluya. Siéntese los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia Pentecostal La Cosecha. Amén. Reciba el saludo de mi esposa, mis hijos, mis nietos que están en Chiclayo. Amén. Gloria al Señor. Y también toda la congregación de la iglesia Pentecostal La Cosecha en Chiclayo, donde queda la sede nacional. Gloria al Señor. El próximo domingo, como hoy, estaremos ahí realizando cena en la sede nacional. Ahora, Señor, ahí pasa más o menos más de 4,000 personas. Y aparte de eso, ahí en Lambayeque, que es como 6, 8 locales que pasan cena también. Gloria al Señor. En Olmos, aleluya. En Motupe, en diferentes lugares. Pues, gloria al Señor. ¿Quién vive? Y así estamos avanzando con la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Para la salvación de las almas. El Señor Jesús dice, ir por todo el mundo, predique el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Gloria al Señor. Y luego dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Se sanan los enfermos aquí en Chótano. No solamente yo, de todas las iglesias Pentecostal La Cosecha, porque la iglesia es una sola y es conforme a la Biblia. Si la Biblia dice, pondrá las manos sobre los enfermos y sanará, la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios sigue teniendo actualidad. Cielos y cielos pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria al Señor, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Aquí pues le digo lo que aconteció cuando el Señor Jesús estaba, gloria al Señor, comenzando su ministerio. El Señor comienza su ministerio a los 30 años. Se bautizó en el río, aleluya,
¿Y quién lo bautizó? Juan Bautista, que es el Elías que había de venir a preparar el camino del Señor. Elías vino, no lo conocieron. Elías vino, la diferencia estaba que el nombre no era Elías, sino Juan Bautista. Aleluya. Y el nombre no tiene que ver nada. Lo importante que era la misma persona de Elías la que había venido. Y como Elías había estado en el cielo, y él nace de Elizabeth, una sierva de Dios, entonces, para que Israel tropiece y choque en la roca se llama Jesucristo, le cambia de nombre, así es así, le cambia de nombre. Ya no vino con el nombre de Elías, sino con el nombre de Juan Bautista, y a su nombre. Gloria a Dios. Jesús dice, Elías vino, pero no lo conocieron. Vino Elías. ¿Y quién saber quién es Elías? Es Juan Bautista, dice en Mateo capítulo 11. El mismo Señor Jesús dice, Elías es Juan Bautista. Él es el Elías. Aleluya, profeta, que no hay otro profeta como él. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces le bautizó Juan Bautista, después se retiró al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Y después fue tentado por el diablo y Jesús lo derrotó con la palabra. Usted también lea la Biblia para que lo derrote las 24 horas al diablo con la palabra. Porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién vive? Para que no nos engañe. Pablo dice, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gloria al Señor. Eso tenemos que cuidarnos. A Eva la tumbó. Aleluya. Pero para eso vino Jesucristo, para vencerlo y enseñarlos el camino. Y el camino es que vamos a ser tentados, pero con la palabra lo vamos a derrotar al diablo para salvar vuestras almas. Gloria al Señor. Jesús fue tentado y con la palabra lo derrotó. Aleluya. Por eso hay que leer la Biblia. Y luego oró toda una noche y Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Y allí él comienza su ministerio. Él había venido con un hombre igualito que nosotros, igualito. No venía con una condición especial. Él se despojó de su gloria. Él es Dios. Pero no vino en la condición de Dios, sino en la condición de hombre, humanos, así como nosotros. Aleluya. Por eso nosotros no tenemos excusa y no nos salvamos, porque él como hombre, él buscó a Dios. Él se llenó de Dios. Nosotros también venimos al Señor Jesús, él nos perdona, nacemos de nuevo para que nosotros busquemos a Dios y hagamos lo que el Señor Jesucristo hizo. Y a su nombre. Jesús. Que el diablo nos va a tentar, nos va a tentar. ¿Y con qué lo vamos a vencer? Con la palabra. Gloria al Señor. Con la palabra de Dios. Aquí donde hemos leído está hablando de la Jesús purifica el templo. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Gloria al Señor. Aleluya. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Habían hecho en la casa de Dios mercadería. Es como si fuera una tienda de ventas. Y en la casa de Dios no es para eso. Mi casa será llamada casa de oración, le dijo el Señor Jesús. Mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. Y agarró un azote y comenzó a azotar. Para que usted se dé cuenta que ese pecado no es cualquier pecado. Aleluya. Ese pecado no es cualquier pecado. Es similar a la blasfemia. ¿Quién vive? Hay pecados carnales y pecados espirituales. Este pecado no es un pecado carnal, son pecados espirituales. Aleluya, ¿quién vive? La hipocresía no es un pecado carnal, es un pecado espiritual. La blasfemia no es un pecado carnal, es un pecado espiritual. Gloria al Señor. La injusticia no es un pecado carnal, es un pecado espiritual.
Aleluya. No tener misericordia es pecado espiritual, no es pecado carnal. Por eso el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay que ser misericordioso, hay que tener misericordia. Amén. Amar a su prójimo como a nosotros mismos. Ya su nombre. Gloria a Dios. Entonces ellos estaban en este pecado espiritual. Ellos no fornicaban, no adulteraban, no se emborrachaban, no cargaban ídolos. Aparentemente santos, por eso Jesús le dice sepulcros blanqueados, por encima se muestran limpios para ser vistos por los hombres, pero por dentro estás lleno de rapacidad. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, gloria al Señor, que los azotó. El único pecado por cual la Biblia nos dice que Dios los azotó, porque estaban haciendo mercadería en la casa de Dios. Incluso las mesas de los cambistas, también habían cambistas, ¿ya? Él las arrojó, las tiró así. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta que ese pecado no es cualquier pecado. Ese pecado destruye las iglesias. Si hace mercadería en la casa de Dios con cosas materiales, la iglesia se destruye automáticamente. Eso pasó con Dios Amor. Dios Amor fue una iglesia de Dios, una iglesia gloriosa. Aleluya. ¿Pero qué hicieron? Comenzaron a vender comida. Aleluya. ¿Quién vive? Y los milagros desaparecieron porque Dios se alejó de ellos. Así es, así. Se aleja del pastor, se aleja de toditos, por si acaso. No hay que creer que se aleja del pastor y va a quedar uno o dos. Se aleja de toditos. Eso pasó en Dios Amor. ¿Y por qué se alejó del misionero que dirigía esa iglesia? Porque él consentió eso. Y no se debe consentir el pecado. Él consentió, él sabía que vendía comida. Sabían que vendían cosas. Aleluya, que viva. Por eso aquí tratamos de cuidar de que no se venda nada en la casa de Dios. Quiere hacer negocio, hágase negocio en un lugar que no sea la casa del Señor. Quiere comer, coma en un lugar donde no sea la casa del Señor. En la casa del Señor se come la cena. Eso sí, se come la casa del Señor. Pero la cena no es comida para la carne, es comida para el alma. Ya, una cosa es la comida para la carne que se come en su casa y otra cosa es comida para el alma, que es esta palabra. Y también la cena también es una comida espiritual, no es una comida carnal. Por eso usted está en ayuno, pasa la cena, usted no rompe el ayuno, porque no es la cena para la carne, sino es para el alma. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Gloria al Señor. Ahí todavía no había muchas señales ellos. ¿Por qué? La única señal que aconteció es que en las bodas de Caná hizo un milagro porque su madre le dijo, mira, se acabó el vino, había unas bodas allí. Y el vino se había acabado y la mamá le dice, hijo, se ha acabado el vino. Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Todavía no había llegado la hora. Ya, pero de todas maneras, María le dijo, a ver, alisten tinajas de agua. Y alistaron tinajas de agua y tinajas de agua las convirtió en vino. Fue el primer milagro que hizo. Por eso acá le dice, ¿qué señales haces? Porque todavía no habían visto las señales. Pero después también le vuelven a decir que le muestren señales ya cuando ya estaban viendo señales. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Los judíos le dicen, ¿qué señal haces? Respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su
cuerpo. Y sepa que ese templo de su cuerpo también lo tenemos nosotros. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Jesús también vino como hombre y buscó al Espíritu Santo, y Dios estaba con Jesucristo y Él era el templo del Dios viviente. Nosotros también somos el templo del Dios viviente y hay que cuidarlo, ¿ya? Ahora, Señor, no destruye el templo de Dios ni con amargura, ni con enojo, ni pleiteando con alguien, nada. Amémonos unos a otros. El amor, dice la Biblia, que cubrirá de multitud de pecados. ¿Y a su nombre? A su nombre. Jesús le habló del templo. No le estaba hablando del templo que habían construido en cuántos años. Aleluya, aquí dice. El templo, gloria al Señor. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y tú en 3 días dices que lo levantarás. Gloria al Señor. Pero no estaba hablando del templo que estaba allí purificándolo, estaba hablando de su cuerpo, ¿ya? Y le repito, nosotros también somos el templo del Dios viviente. Pablo dice, ¿no sabes que vosotros sois el templo del Dios viviente? Aleluya, quien vive, a su nombre. Y en 3 días lo levantaré. ¿Qué está anunciando acá? Que Él va a morir y 3 días va a estar sepultado. Y al tercer día va a resucitar. Es lo que está diciendo. Destruiré este templo y en 3 días lo reconstruiré. O sea, resucita. Y resucita para vida eterna. Y a su nombre. En el versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos. Ahí está. Resucita al tercer día. Muere el viernes, sábado y domingo por la mañana resucita. Así como ahora que vive. Por si acaso, acá no celebramos Semana Santa, estamos recordándole lo que pasó hace 2000 años, ya que el mundo celebra la Semana Santa. No hay Semana Santa. Aleluya. Hay Evangelio de Salvación. Semana Santa es creada por las religiones, por los hombres, y la religión no es nada. ¿Quién vive? La religión te enseña a pecar con los ídolos. Te dicen que el ídolo es santo y te mienten. Eso es mentir a la gente, es mentir a la humanidad. El ídolo no es santo, el ídolo es pecado. Porque el Señor dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Gloria al Señor, ¿quién vive? Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acercaron, se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús les había dicho. Gloria al Señor. Ahora vamos a San Mateo, capítulo 26. Aleluya. Jesucristo no tenía nada de qué acusarlo. Él decía, ¿quién me redarguye de pecado? Usted también. Viva conforme la palabra de Dios, nadie te va a redarguir de pecado. Te van a decir que es un pecador, el diablo va a utilizar a la gente así para que... Pero mientras tanto usted no tiene pecado, usted no tiene por qué preocuparse. Amén. Ahora, Señor, Jesús decía, ¿quién me redarguye de pecado? Y si usted guarda la palabra, también nadie lo va a redarguir del pecado. Escucha la palabra de Dios, las obras de la carne, usted va a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque usted no practica. Pero si usted la practica, va a ser como uno de Panamá. Pastor, me ha dado duro con la palabra. Yo te mencionaba a ti. No, pastor, pero usted leyó Gálatas capítulo 5, allá las obras de la carne. Y me ha dado duro. Ah, tú practicas eso. Entonces, al hablar de la palabra, pues, le está redarguyendo y la palabra no entiende. El que escucha no entiende, está en pecado. Incluso dice, ¿quién le habrá dicho que yo estoy practicando eso? Aleluya, ¿quién vive? Cristo. Ora, Señor. Entonces, Jesús no tenía ningún pecado, ¿ya?
Él había dicho que iba, ¿cómo se llama? Que iba a destruir el templo. Pero no hablaba del templo que había sido construido en 43, 46 años, sino hablaba de su cuerpo. ¿Ya? De su cuerpo. Y hay que tener bastante cuidado con lo que hablamos. Para hablar, antes hay que pensar. Vamos a leer acá. En San Mateo capítulo 26, versículo 57 delante. Jesús ante el concilio. A Jesús lo están juzgando. Gloria al Señor, injustamente. Dice así, versículo 57 adelante. Y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Jesús ya había dicho que ellos lo iban a crucificar, lo iban a matar. Donde Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti mismo, que no te acontezca esto. Aleluya, que bien. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Aleluya. Ya, porque estaba escrito que eso le iba a acontecer. Gloria al Señor. Y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Lo seguía de lejos. Él le había prometido que aunque lo metan preso, aunque lo maten, no lo iba a negar. Y por acá, Pedro todavía estaba ahí. Estaba en pie. Aleluya, quien vive. Hasta que después lo negó. Lamentablemente. Usted no niegue al Señor. Y si lo niega, póngase a llorar, dígale: Señor, te he negado, la carne me venció y perdóname, Señor. Haga eso, humíllese a Dios. Ahora, Señor. Entonces, Pedro se humilló, por eso, él se humillaba, derramaba lágrimas cuando se daba cuenta que había pecado. Ahora, Señor, aquí está Pedro. Más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Falso testimonio. ¿Ya? Y de eso también vamos a pasar nosotros eso. ¿Ya? Vamos a pasar nosotros eso. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. Cuando es mintiendo, somos bienaventurados. Pero cuando es verdad, allí ya no. Ahí no hay. Ahí no es bienaventurado, porque es verdad lo que ha hecho. Pero si a mí me acusan y es falso, yo lo soporto. Me quedo callado. Sé que es falso. Y sé que esa persona que me está acusando tiene una viga en sus ojos, ¿ya? Mi conciencia está tranquila. Eso pasaba con Jesús. Jesús, su conciencia estaba tranquila. Él lo que pensaba es que tenía que morir porque así estaba escrito. Y si nosotros también tenemos que morir por causa del Evangelio, así está escrito. Gloria al Señor. Y no debemos ni preocupar, ni hablar mucho, ni tratar de que por aquí, que no es así, que no se cae nada. Boca cerrada. Momento que tiene que hablar alguna cosa, le hablo. Por ahí le preguntó a Jesús, uno de los que estaban juzgando: ¿por qué no me contestas si yo tengo poder para soltarte o para condenarte? ¿Por qué no me contestas? Ahí le contestó Jesús: tú no tienes ningún poder contra mí si no te lo da Dios. Así le dijo. Si no te da Dios el poder, tú no tienes poder contra mí. Un cristiano verdadero también sabe eso. Aleluya. Y espera lo que Dios quiera que haga con uno. Porque todo depende de Dios, que vive. Y Jesús ya sabía que iba a morir. Tú no, dice, tú no tienes ningún poder contra mí si no te lo da Dios. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado de Dios. ¿Quién vive? Dice la palabra de Dios en el versículo
60. Y no lo hallaron, no hallaron nada de qué juzgarlo. Buscaban falso testimonio, pero no había falso testimonio. No había. Gloria al Señor. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Acá parece que fueron trabalenguas. Muchos testigos falsos vinieron contra Jesús. Igualito también va a venir contra usted y contra mí. ¿Ya? Aleluya. Muchos testigos falsos. Pero esos testigos no prosperaban. ¿Ya? Por ahí un caso en Chiclayo que también había un problema. Y llevaban testigos. Y antes de que lleguen los testigos se morían. Dos veces se murieron los testigos. Era una casa que había comprado un hermano. Ese es el reciente. Y ahí el que le vendió tenía una inquilina en el segundo piso. Y ahí, una vez que le vendió y cumplió su tiempo de alquiler que le había alquilado el anterior dueño, y el hermano, como él compró su casa para él, ya le dijo, bueno, hasta aquí nomás. Ya no le voy a alquilar. Y la mujer comenzó a hacerle problemas, diciendo que ya tenía más de 10 años viviendo allí. Y como tenía más de 10 años, pues le pertenece a la casa. ¿Quién vive? Y como era el hermano, bueno, el hermano no hace problema. Claro, el hermano no hizo problema, pero Dios sí le hizo problema. Compró testigos. Porque ella no tenía 10 años allí, pero tomó testigos para que digan que ella había vivido más de 10 años. Y los testigos primero se murieron. No llegaron al juez. Después llega a comprar otra vez tres testigos. Dos se murieron. Quedó uno. Ese uno sí fue. Y como ya sabía que se había muerto los otros, testificó que no era así, como decía la mujer. Que ella no vivía 10 años allí. Entonces, eso es lo que hace Dios. Pues. Primero los testigos se murieron. Posiblemente acá también se murieron. Por eso dice, buscaban falsos testigos. Y a esos falsos testigos les pagan. Pues. Aleluya. Pero Dios es el que hace vivir y el que hace morir. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Dios. ¿Quién vive? Ya, entonces, sí hubo un testigo, pero ese testigo testificó en contra de la mujer que contrataba testigos. Y ya habían muerto cinco. Cinco murieron. Acá también posiblemente murieron. Por eso dije, contrataban falsos testigos, pero no hubieron. No hubieron porque posiblemente les vino la muerte. Ya. Y luego dice, pero al fin vinieron dos falsos testigos. Al fin llegaron dos falsos testigos. Ya, esos testigos se llegan a testificar ahí. Y dicen en el 61, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. ¿Dijo así el Señor Jesús o no? ¿Dijo así o no? Ya. Pero, ¿y dónde está la falsedad? ¿Dónde está la falsedad? Aleluya. Aquí Jesús dijo eso. ¿Pero qué dice la Biblia? Que dijo, refiriéndose a qué, a su cuerpo, no al templo que lo habían construido en 46 años, sino a su templo. Él dijo esta palabra, pero no dijo por el templo de ahí, sino por su templo. Ahí los confundió a los judíos. Gloria al Señor. Que dijo eso, sí. ¿Y por qué dice la Biblia que es falso testimonio? Porque no están hablando un testimonio verdadero. Y ellos tampoco sabían que era su templo de él. Gloria al Señor.
Por eso la palabra de Dios dice que no tengamos mayor concepto que el que debemos de tener, sino que pensemos con cordura conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno, para no pecar con la lengua. Lo que Jesús dijo, está acá. O sea, sí dijo Jesús así, pero no dijo del templo, de hecho a mano, sino de su templo de él. ¿Quién vive? Como yo ahorita le puedo decir, destruyo este templo y en 3 días lo reconstruyo. Usted va a pensar, va a destruir este templo que se construyó en 2 meses, 3 meses. Y este dice, y en 3 días lo construyo. Si 3 meses demoraba para construir el templo, pero no hablaba del templo terrenal, sino el templo de que era su cuerpo. ¿Quién vive? Y por este testimonio, ahí es que lo llegan a crucificar al Señor. Por ese testimonio. Y era un falso testimonio. ¿A su nombre? A su nombre. Les hablo esto para que usted sepa cómo acontecieron las cosas. Gloria al Señor. Le dio una cosa pequeñita, lo que es. Y ahí es, con ese testimonio, es que lo llegan a crucificar. Y el testimonio no era, o sea, es falso. Es falso, pero parece verdad, pues, porque sí dijo así el Señor Jesús, pero no dijo del templo de construcción humana, dijo su templo de el que vive. Porque la Biblia dice, esto dijo por su templo, que él es el templo del Dios viviente, que lo iba a destruir, claro, al morir está destruyendo él su cuerpo, su templo. Al tercer día resucitó, al tercer día él nuevamente construyó el templo. Aleluya. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, el templo de Dios. ¿Quién vive? Y está aquí con nosotros también. Porque él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que predicamos, oyentes, en la casa de Dios. Acá nos celebramos Semana Santa. Gloria al Señor. Son engaños de los hombres. En la Semana Santa aparecen en diferentes lugares falsos cristos. Ahí en Lima hay un falso Cristo que se llama Cholo, el Cristo Cholo, y anda con una cruz por ahí, y la gente por ahí, que se amontona la gente, cantidad de gente, engañada por los hombres. ¿Quién vive? Y es para que se cumpla la Biblia que dice que vendrán muchos falsos cristos en su nombre. Y en esos tiempos estamos. Gloria al Señor, hay un Cristo verdadero que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya, y Él manda a predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, para que todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Amén. Gloria al Señor, es el único Cristo, no hay otro Cristo, no hay otro Salvador. Porque no hay otro nombre en la tierra en que podamos ser salvos, solamente en el verdadero Jesucristo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y aquí está con nosotros en espíritu y en verdad. Jesús está con sus discípulos. Amén. Él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. San Juan 14:15. Si me amáis, guarda ¿qué? Mis mandamientos. San Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Por eso acontece milagros. Por eso acontece milagros con un verdadero discípulo del Señor Jesús. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Él es el que estaba con Pablo también hace 2000 años. La Biblia dice en Hechos 19:11, Dios hacía milagros extraordinarios por las manos de Pablo. El que hace los milagros es Dios. Aleluya. El que hacía los milagros en la época de Jesucristo es Dios. Porque Jesucristo estaba en carne así como nosotros. Y con la carne no podemos sanar a nadie. Tampoco Jesús podía sanar con la carne. Por eso antes que se bautice y se llene de Dios, él no hizo ningún milagro. Porque estaba en la condición de hombre. Así como nosotros antes de venir a Cristo, todavía no teníamos a Cristo, no teníamos a Dios, orábamos por el enfermo, no se sana nadie.
¿Quién vive? Cristo. No podíamos hacer nada para Dios. Así también vino Jesús, se despojó de su gloria, se hizo hombre igualito que nosotros. Lo único que él no conoció pecado. Y cuando él buscó a Dios y hizo conforme la palabra de Dios, allí es donde Dios lo ungió con el poder. Como Jesucristo fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y este anduvo haciendo solamente bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38, ahí está. Como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, pero para que Dios lo unja, él lo buscó, pues. A nosotros también, para que nos unja, también tenemos que buscarlo. Gloria al Señor. ¿Y cómo lo buscamos? En ayuno y oraciones. Gloria al Señor. Muchas veces, a veces ayunamos, aunque sea parcialmente un mes, a veces 15 días, a veces 7 días, a veces 3 días. Y lo normal que estemos miércoles, viernes y domingos, entonces eso nos ayuda para que nosotros más o menos estemos, no a la altura de Jesús, pero al menos pues con algo de Dios. Amén. Y por eso los milagros acontecen, pues. Por los ayunos, las oraciones y guardando la palabra de Dios. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y este anduvo solamente haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si ese que anda haciendo bienes se desvía del camino de Dios y comienza a volverse atrás, simplemente Dios se aparta, porque Dios no está con pecadores. Aleluya, ¿quién vive? Dios es santo y no puede morar con pecadores. Para eso Jesús vino, para perdonarnos y santificarnos. Y Dios mora con nosotros y Dios hace milagro con nosotros. Ya es el misterio, no es otra cosa. ¿Quién vive? Y allí también la gente puede identificar, el que quiere ser salvo, cuál es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es con señales, no es una iglesia que solamente habla de Dios. Si solamente habla de Dios, ¿sabe qué pasa? Está en un pecado que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. En vano quiere decir que yo estoy sin Dios, pero hablo de Dios y trato de decir a la gente que estoy con Dios, pero no muestro ninguna señal. ¿Qué vive? Jesús mostraba señales, ahí están las señales. Milagros, sanidades. Los cojos caminaban, los paralíticos caminaban, los ciegos veían. Y eso acontece. Los muertos resucitaban. Jesús, su ministerio duró, ¿cuántos años? ¿Alguien sabe, no? ¿Cuántos años? 30 años. Nosotros, gracias a Dios, ya estamos por los 32 años. Y posiblemente llegamos a los 33. ¿Quién vive? A los 33 murió Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Y esta es la iglesia que Jesús va a venir a arrebatar. Aleluya. ¿Quién vive? Jesús murió a los 33 años. Su ministerio duró poco, 3 años. ¿No? Nosotros ya tenemos, gracias a Dios, 32 años y por ahí estamos. No hemos llegado todavía a la meta, pero proseguimos al blanco. No vaya a ser que siendo heraldos para otro, dice Pablo, nosotros tengamos que ser consumidos. Porque el diablo engaña. Pues. Si no te engaña de una manera, te engaña de otra manera. Mire a Dios amor cómo les engañó. Dios amor era la iglesia de Dios, pero comenzó a vender comida en el templo. Y es el pecado terrible. Pecado espiritual, pero es un pecado terrible. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Saúl, ¿qué pecado hizo? Se emborrachó, fornicó. Él podía tener las mujeres que quiera. Ya. Si quería emborracharse, también se emborrachaba. Hay siervo de Dios que se emborrachaban. Noé se emborrachó. Y como se emborrachó, bueno, se descuidó de su ropa y uno de sus hijos le vio su desnudez y se burló porque estaba borracho. Y Dios le mandó un juicio terrible a esa persona. ¿Quién vive? Ya, Saúl no se emborrachó, ni fornicó, ni robó. Saúl hizo holocausto a Dios 2 veces sin que le toque a él hacer holocausto. Aleluya. Esos son los 2 pecados. Y como no tenía amor en los 2 pecados, fuera de la comunión de Dios.
En el primer pecado, Dios lo sacó de ser rey de Israel. Él seguía siendo rey, pero ya no estaba bajo la autoridad de Dios. Dios lo iba a confirmar después de 3 años que Dios, por palabra de Saúl, le dijo que lo va a ungir como rey, y cuando los filisteos le hagan guerra, él espere 7 días en Gilgal y iba a bajar a hacer holocausto a Jehová. ¿Quién? Samuel. Para que Dios le confirme su reinado, como a los diáconos. El diácono se le unge y va a ser probado. Y si pasa la prueba, después de la prueba, ¿qué cosa? Ejerces el diaconado normalmente. Y por eso dicen los diáconos, hasta ahorita venga algo parecido, verás. Vas a ir a tal lugar, esto te va a acontecer, esto y esto y esto. Cuando te conteste es que los filisteos se te levantan en guerra, tú me esperas en Gilgal. Yo voy a bajar al 7º día y voy a hacer holocausto a Jehová para que Jehová te confirme tu reinado. Y el diablo luchó con los enemigos, con el ejército contrario. Y llegó el 7º día, pero se tardó Samuel. Hay que tener cuidado, ¿eh? Aleluya. Dios prueba la paciencia, por ese caso, hay que ser paciente. Ahora, Señor, aprender de mí, Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y con vuestra paciencia, ¿qué pasa con vuestra paciencia? Ganaremos vuestras almas. Saúl no tuvo paciencia. Llegó el mediodía posiblemente. Llegó a las 2 de la tarde, nada, 3 de la tarde. Ya dijo, hay que hacer holocausto a Jehová para que Dios tenga misericordia. Los filisteos, mira cómo se me vienen, se me acercan. Y los soldados de Israel se le iban de miedo. Tuvo miedo. Cristiano no tiene que tener miedo, ¿ya? Los cobardes no entran al reino de los cielos. El Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Seas qué cosa? Valiente. Para predicar también usted tiene que ser valiente, tener autoridad. Hay muchas iglesias que Dios quiere levantar grandemente, pero el que predica muchas veces tiene miedo. No tiene autoridad. Gloria al Señor que vive. El que predica, el que dirige una iglesia, tiene que gobernar su iglesia. No la iglesia le gobierna a él. El que dirige, por eso primero tiene que ser probado en su casa. El que gobierna bien su casa, ese gobierna bien la iglesia. El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? Que a mí ve. A su nombre. Saúl fue cobarde. Se le vendían los... Y hizo holocausto. Y justo cuando está terminando de hacer holocausto, llega Samuel. Sí llegó. Un poquito tarde, pero llegó. Estaba siendo probado. Y nosotros también vamos a ser probados y reprobados. Entonces, ¿qué has hecho? Como tú no llegabas y los enemigos se me acercaban, pedí misericordia de Dios y hice holocausto. Y Saúl era rey, pero no podía hacer holocausto porque las cosas de Dios son en orden. El que hacía holocausto era solamente Samuel. Era el profeta que hacía holocausto, que Dios lo había puesto para eso. ¿Quién vive? Un rey no puede hacer holocausto. Un rey no puede hacer matrimonios porque es rey. Matrimonio solamente puede hacer un pastor, no puede ser un evangelista, no puede ser un profeta, no puede hacer otra persona, sino exclusivamente el pastor. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces allí él pierde el reinado de Israel. No se lo confirmó. Locamente has hecho, le dice. Hoy día te iba a confirmar Jehová el reinado aquí Israel para ti. Pero ya no, pues. Ya no. Porque pecaste. ¿Sabes qué? Dios se ha conseguido a otro conforme a su corazón para que sea rey de Israel. Ya le sentenció ya. Pero Dios todavía estaba con él. Dios todavía estaba con él, Dios trataba con Saúl. Ya después le da
un mandamiento que vaya, ahora Señor, a un lugar de Melén y destruya todo. Todo es todo, ¿ya? No deje nada, nada, nada vivo allí, ni animales, ni nada. Y se va y destruyó todo, casi todo. Dejó unos cuantos animales para holocausto. ¿Y sabe quién lo deja? Al rey de Amelén. Y el rey representa a la nación. En otras palabras, como si no hubiera matado nada. Y al rey lo lleva, se congratuló con el rey. ¿Qué le habría ofrecido? Y lleva los animales. Y él creía que había hecho cosa buena. Se paseaba por allí y no sé qué. Que había hecho, que había derrotado todo, casi todo. Y cuando llega donde Samuel, ya Samuel ya sabía, porque yo le había dicho, me lamento verlo levantado como rey a Saúl. Ojalá no se lamente Dios de nosotros tampoco. Otra vez me he desobedecido. Y es lo mismo. Ya, y ya cuando llegas Saúl a Samuel, ya le dice, ya dice todo lo que me dijiste. Ya. Y afuera estaban las ovejas que balaban. Y eso valido que afuera, ¿qué cosa es? Ah, los soldados separaron esas ovejas para hacer holocausto a Jehová. ¿Quién vive? Los soldados, dice. Los soldados no tenían mando. El que mandaba era él. El soldado puede traer una cosa que el rey no le autorice. Aleluya. Encima de cobarde, le echa la culpa a los soldados. El soldado no podía traer nada si el rey no le consentía. Aleluya, ¿quién vive? Ahí los soldados a traer para hacer holocausto a Jehová. Ahí donde Samuel le dice, ¿acaso Jehová se complace de los holocaustos en desobediencia? Los holocaustos en desobediencia es como la brujería, le dice. Como si fuera brujería. Y ahora Jehová te desechó para siempre. Ahí ya es, no es que deja de ser rey, Dios todavía está con él. Allí ya Dios lo desechó. Y le dice a Samuel, ándate, porque él te va a estar preguntando por mí, te va a decir que ores por él. Y ahí yo no quiero tener más comunión con él, ni por palabra, ni por sueño, ni por orín, ni por profeta, nada. O sea, Dios lo dejó, pues. O Dios lo deja, lo dejó. Aleluya. Y se fue. Samuel llorando se iba, porque eran amigos. Aleluya, ¿quién vive? A veces uno tiene un poquito más confianza con el hermano o la hermana por alguna cosa que hace bien para Dios, ¿ya? Pero a veces cuando le acontece algo, a uno le da pena, ¿ya su nombre? Eran amigos, y Samuel se va llorando, se fue. Le dijo que se vaya a otro lugar a vivir. Y seguía llorando. Pasaban 10 y seguía llorando la consecuencia de Saúl. Y Dios le dice, ¿por qué lloras a Saúl si yo ya lo deseché? En otras palabras está diciendo, ¿acaso tú eres más bueno que Dios? No hay que ser más bueno que Dios por ese caso. ¿Quién vive? Por eso usted no le ore a un falso profeta, ¿ya? Te va a ir mal. Automáticamente te va a ir mal. Le fue mal antiguamente al rey de Judá. Eso está en 1 Reyes capítulo. A ver, ¿quién sabe? Pues yo he hablado de eso. 1 Reyes capítulo 13, ahí está. Ahí está. Le oró Jeroboam, era el rey de Israel, aparentemente, hijo de Dios. Y Dios lo manda a amonestar, él manda a un profeta que lo amoneste y le manda señales. Y el rey, como vio que la señal se cumplió, se le cayó lo que estaba haciendo allí, las cosas, pues, demoníacas, ¿ya? Se le cayó. Entonces, estira la mano para agarrarlo. Eso viene de Dios, se le quedó la mano tiesa, muerta.
¿Ya? Y eso venía de Dios. ¿Ya? Pero el profeta quiso ser más bueno que Dios. Porque el rey le dice, varón de Dios, ora a Jehová para que me restaure mi mano. ¿Y por qué no oras tú? ¿Por qué no oras a tu altar de idolatría que estás haciendo? Aleluya, que bien. Ya. Y el siervo de Dios le oró. Por eso le digo, al pecador que conoce la palabra de Dios y está en pecado, a ese no se le ora, al falso profeta no se le ora. Te cae el juicio. Y el juicio es que te mueres. De repente te salvas, pero te mueres. Que viven. Ese profeta se murió. Aleluya. Se murió el hombre. ¿Por qué? Porque desobedeció. Pero la desobediencia comienza con la ayuda al impío. La Biblia dice, al impío le das ayuda y llamas a los que aborrecen a Jehová, pues esto ha salido ira contra ti. Aleluya, que me vean. Eso le pasó a Josafá, gracias a Dios que Josafá, como agradaba a Dios, Dios lo defendió. Lo iban a matar por hacer guerra con Acá, que estaba en pecado. Y Josafá no estaba en pecado, obedecía a Dios. Era profeta de Judá. Y Acá era profeta de Israel. Que vive a su nombre. Y entonces tenga cuidado cuando le ore, si es cristiano, que tiene nombre de cristiano, es de otra iglesia, que le ore su pastor de su iglesia. Pero usted no se mete en lío ajeno. ¿Quién vive? Cristo. Si es un hermano de la iglesia, claro, administre la palabra de Dios. Si es un ateo, es un católico, administre la palabra de Dios. Pero si ya conoce la Biblia, ya tiene un pastor, ya se llama evangélico, ya anda con Biblia, a ese ya no se le ora. Que te ore tu pastor, pero yo no te oro. ¿Quién vive? A su nombre. No, que pastor, que ore, después voy a ir a su iglesia. No, nada, nada. La Biblia dice, maldito el hombre que se confiere en el hombre. ¿Quién vive? Ahora, si Dios me dice que lo haga, porque Dios puede tener un plan con esa persona, ahí lo hago. Si Dios me dice, si Dios no me dice, no lo hago. ¿Quién vive? Te dice la Biblia, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Hasta aquí no es la palabra de Dios, pero que estas palabras nos ayuden a reflexionar y hay que vivir en paz entre hermanos, ¿ya? Gloria al Señor, entre hermanos no discutan, no se peleen. Por ahí hay algunos hermanos que han venido hoy día a dar queja de otros hermanos, gracias a Dios, se reconciliaron, ya llegaron a un acuerdo. Muchas veces los pleitos son por herencias, porque nuestros padres a veces, pues, como no conocieron la palabra de Dios, a veces le da una parte a uno, al que lo más lo quiere, le da también una parte de su terreno. Y así no debe ser. Como cristiano no haga eso. Si le da a uno, dele a todos. Porque nosotros somos justos. El que no conoce a Dios hace porque todavía no conoce la justicia de Dios. Y reparte a uno y mueren los padres y allí vienen los problemas. Dejó terreno a los padres. Lógico, todos los hijos quieren heredar todos. Pero a uno les ha dado ya, pues. Pero ese que le ha dado no reconoce que le ha dado. Ya me ha dado, pero lo que queda tienes que también que repartir conmigo. ¿Quién vive? Y ahí es donde surgen los problemas familiares. Y no debe haber problemas. Pablo dice, nada hemos traído y nada llevaremos. Estemos contentos con tal de que tengamos abrigo y alimento. Estemos contentos. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ya, no se discuta, así entre familia, vivan una vida tranquila. A veces entre hermanos hay que suspenderlos para que arreglen, si no se suspenden, no arreglan. Por allá había un problema así, gracias a Dios se le suspendió a los miembros que eran. Era una miembra y habían dos miembros que no querían firmar para deslindar su lindero, no querían firmar. Y los rondas le llamaban, no iban, desobedecían a la autoridad. Entonces la ronda se quejó al dirigente de la iglesia que acá tiene dos miembros que tiene que estar para arreglar un asunto y no van. Ahí se le suspendió. Pues. Y como ya fueron suspendidos, allí fueron. ¿Quién vive?
Aleluya. Y habían tres, uno no era miembro. Al que no era miembro, la ronda le azotaron para que firme, porque no quería firmar. Esa solamente una firma. Aleluya, que me ven. Y la que se quejó también es miembro. El que no era miembro lo azotaron. Aleluya. Y los que eran miembros ahí inmediatamente firmaron. Voy a firmar. Aleluya. Y firmaron y arreglaron, quedaron bien. Que vive. Y así debemos de vivir, porque eso agrada a Dios. No, Dios no agrada que estemos peleándonos entre familias y menos entre hermanos cristianos, menos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que hoy día, cada hermano, cada hermana, vamos a poner de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por su amor. Amén. Vamos ahora, levanta su mano para Dios. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas. Límpianos, lávanos. Enséñanos, Señor, a vivir en armonía. Enséñanos a guardar tu palabra, Dios Santo, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Baje sus manos. Quiero hacer una oración de reconciliación para todos los miembros que va a pasar cena. Y quiero hacer una oración por todos los que quieran reconciliarse con Dios y ser hijos de Dios, nacer de nuevo. Ahora, Señor Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Ahora sí, ¿cómo nace de nuevo? En espíritu y en verdad. ¿Cómo nace en espíritu? Cuando acepta a Jesucristo y lo confiesa como su Señor, entonces el Espíritu Santo entra en usted y usted es el templo del Dios viviente. Aleluya. Y camina con Dios para que pueda guardar los mandamientos de Dios y usted se salve. Amén. Quiere salvarse, hay vida eterna. Pero esa vida eterna está solamente a través del Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Levante su mano para Dios. Los oyentes de la radio también quieren recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Recíbalo. Recíbalo gratuitamente. Diga conmigo: Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Alimenta mi alma, Señor. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Un aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios.